Hola, aquí tienen este vestidito tejido para 3 a 4 años. Está de una sola pieza desde el cuello hasta la parte de la falda. Tiene un punto muy bonito en la parte del cuello y en la faldita. Les doy las instrucciones paso a paso para que lo tejan en esta medida y en cualquier medida que necesiten. Está tejido con 220 gramos de hilo. No tiene abertura en la parte de la espalda. Es igual el frente y la espaldita. Puede tejerlo lo largo que guste. También les doy la información para que lo siga tejiendo con el mismo volumen que tiene de amplio. Lo puede tejer con hilo más delgado. Los invito a que lo tejan, es algo muy sencillo y muy fácil para avanzar en el tejido. Si no sabes tejer, aquí se puede enseñar cualquier persona porque están todas las instrucciones muy detalladas y muy despacio en cada paso. Yo sé que lo pueden lograr y lo vamos a empezar. Los invito a que lo hagan. Para hacer este tejido voy a usar este hilo, es el hilo brisa. Lo voy a tejer con el gancho, la letra D, 3.25 milímetros. Este hilo es brisa, el color es lavanda número 37. Abajo en la cajita de información está el enlace de mi tienda para que vean este color y diferentes hilos y colores que tengo. Si gustan visitar mi página, ahí voy a estar con mucho gusto para atenderlos. Tengo 110 cadenas para empezar por la parte del cuello. Voy a colocarlo a un solo lado la cadena, que no vaya a quedar torcida. Aquí en el primer punto deslizo. Esta cadena es múltiplo de 10. Usted va a tejer de 10 en 10 según el hilo que tenga y la medida que vaya a hacer. Aquí lo pongo en esta forma y más o menos calcula uno. Estos son los hombros. Este es aquí el cuello. Usted lo puede hacer más abierto, con menos cadenas, contando que sean de 10 en 10. Podemos colocarlo así en esta medida o más grande. No hay límite para tejer su vestido a cualquier medida con el hilo que prefiera que tenga para su proyecto, tejiendo el múltiplo de 10. Empiezo a tejer 11 medios puntos, iniciando con una cadena. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en la 11 hacemos un aumento. Cada 11 medios puntos se hace un aumento. Para terminar esta vuelta de medio punto de base con 120 puntos. Voy a cerrar la vuelta de medio punto. Aquí tengo el último aumento y este es el anterior. Cada 11 puntos se hizo un aumento. Deslizo en el medio punto y tenemos 120 medios puntos. Se empieza la primera vuelta con 3 cadenas para el primer punto alto y en el mismo punto un punto alto y se van a tejer 3 piquitos de 2 cadenas. Ahí están las 2 cadenas
Tomo los dos lazos del último punto alto para tejer medio punto. Dos cadenas, los dos lazos del último medio punto. Ahí tengo dos piquitos, dos cadenas. Tomo los dos lazos del último medio punto y medio punto. Si su hilo es más delgado, teja tres cadenas para hacer cada pico. Un punto alto en los dos lacitos del punto alto anterior. Un punto alto. En el mismo espacio, dos puntos altos. Y ahí tenemos el grupo de cuatro. Se pasan una, dos, tres, cuatro. Y en el siguiente se vuelve a repetir el mismo grupo de cuatro. En un solo punto, con dos cadenas, los dos lazos del punto alto es uno. Dos. Tres. El punto alto en el punto alto, tomando los dos lacitos en el mismo espacio, los dos puntos altos. Ahí tenemos. Ahí tejí uno más, pasando cuatro espacios. Así seguimos en esta primer vuelta. Aquí le muestro la primer vuelta y tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 grupos de 4 puntos altos. Aquí vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado en la primer cadena y tejo dos cadenas para empezar por la parte de atrás, tomo el punto alto y deslizo. Estas dos cadenas es para avanzar al punto alto por la parte de atrás, ahí está. Aquí tejemos cinco cadenas, un punto alto en medio de los dos grupos, se teje el grupo de cuatro. Aquí están los dos puntos altos, las dos cadenas. Repetimos el mismo grupo de cuatro, dos cadenas, el medio punto, dos cadenas, el medio punto, un punto alto, en el mismo espacio, estamos tejiendo por debajo del espacio, ahí está el grupo de cuatro. Voy a continuar por la parte de atrás. Se tejen los dos puntos altos separados de dos cadenas. Ahí está el espacio, igual a este cuando empezamos la segunda vuelta. Y aquí sigo en el mismo espacio, en medio de los dos grupos de cuatro, se teje el grupo de cuatro.
el punto alto, los dos puntos altos, por la parte de atrás, los dos puntos altos, separado de dos cadenas, y seguimos en el siguiente espacio el grupo de cuatro. Esto está muy simple, sencillo, para estarse repitiendo. En medio de cada grupo está el grupo de dos. Así queda. Vamos a continuar para terminar la vuelta 2. Termino la segunda vuelta. Aquí tengo el grupo de 4. Aquí están los anteriores. Esto está doblado. Ahí está. Deslizo en la tercera cadena de las primeras 5 cadenas que se tejieron en la vuelta 2. Ahí está terminada la vuelta 2. Empiezo la vuelta 3 deslizando por debajo de la cadena. Y aquí tenemos en la primera vuelta el grupo de 4, en la segunda vuelta el grupo de 2. Y aquí tejemos el grupo de 4 empezando con 3 cadenas para el primer punto alto. Se tejen los 3 piquitos. El punto alto. Los 2 puntos altos. Aquí tenemos el grupo de 4 en el punto alto. Se teje el grupo de 2 con 2 cadenas. Aquí terminamos el grupo de 2. Y así vamos a continuar tejiendo un grupo de 4 y un grupo de 2. Aquí está el grupo de 2. Tejemos un grupo de 4. La vuelta 3. Aquí termino la vuelta 3. Estos son los últimos espacios. Ahí está en la vuelta 3. Aquí deslizo en la tercera cadena. Y para empezar la vuelta 4, 2 cadenas. Por la parte de atrás se teje un punto deslizado. Y las 5 cadenas, el punto alto. Y aquí tenemos un grupo de 2, se teje un grupo de 4. Ahí está. Vamos a estar repitiendo la vuelta 2 y la vuelta 3. Así como empezamos la vuelta 2. Vamos a continuar con los mismos grupos de 4 puntos altos, la misma cantidad, para darle el espacio del cuello a la medida que sea necesario para separar las mangas. Esto se necesita que llegue para cubrir los hombros. Si esto nos queda muy grande, le podemos dar 2 o 3 vueltas de medio punto, disminuyendo cada 5 puntos para que se vaya reduciendo la medida del cuello. Y aquí darle lo necesario, lo ancho, según la medida que tenga. Sé que les va a ayudar de esta manera que les estoy explicando. Tengo tejido hasta la vuelta 7 en el cuello. Tengo 24 grupos en total. Aquí separé la parte de la espalda. De esta marquita a esta, son 6 grupos. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de marquita a marquita. Estos que siguen aquí, desde este,
es la manga, es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y siguen los 6 del frente, aquí está, de la marquita, son 6. Y el resto que tenemos a este lado son los 6 de la manga. Total 24 grupos. Para la medida que estoy tejiendo, la voy a colocar en esta forma. Aquí están las marquitas. Aquí está cada lado. Estas van a ser las mangas. Donde tenemos la hebra de inicio es la espalda. Aquí está marcado lo que es la manga, el espacio de cada lado. Y vamos a tejer aquí un grupo de cadenas para darle un poquito más de volumen a la parte de abajo que vamos a empezar. Claro que no estamos a la cintura, pero debemos de empezar un poquito que abra desde esta parte de arriba. Aquí tenemos la última vuelta. Y aquí vamos a tejer la cadena. Aquí empiezo, son dos cadenas y aquí tenemos la marquita. Voy a tejer medio punto en el punto alto y la cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Lo doblo en esta forma para ver, no tengo medida, no tengo en qué basarme, solamente visual es lo que estoy haciendo. Aquí tejo 4 más, 13, 14, 15 y 16 cadenas voy a tejer. Y aquí lo tengo al lado revés, este lado. Aquí está el punto alto. Voy a tejer un medio punto. Aquí voy a cortar el hilo. Corto. Estamos al lado derecho del tejido. Vengo a este lado. Coloco la punta por la parte de atrás. Anudo. Y tejo 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y aquí en esta parte voy a tejer medio punto. Ahí están las dos cadenas. Aquí no vamos a cortar el hilo porque estamos igual en la espalda como estábamos en las vueltas anteriores. Aquí vamos a empezar la primer vuelta de la parte siguiente. Aquí cerramos las 7 y se acabó. Y vamos a empezar con la primer vuelta de la siguiente parte. Aquí sí gusta tejer menos cadenas, es según la medida que vaya a tejer. Puede tejer 10 cadenas o 12, 8 según el hilo que tenga. Aquí vamos a seguir igual empezando la parte de la espalda, pero hacia este lado, en la parte de atrás, se va a estar iniciando cada vuelta. Porque tenemos que empezar al lado derecho del tejido. Aquí empecé en la primer cadena y tejí un grupo de 4 con 2 cadenas de separación. Este punto que está aquí es el medio punto que tejimos en este espacio. Y esta es la primera cadena donde tejí el grupo de 4 y paso 2, el grupo de 4, paso 2 y el grupo de 4.
con dos cadenas. En este mismo punto dejo el siguiente, que son dos puntos altos, y paso dos. Y paso dos y tejo uno. Este es el último punto. Ahorita cuento los grupos que tengo en la cadena. Son 1, 2, 3, 4 y 5 grupos. Ahí está. Aquí en este voy a quitar la marquita, ya no se necesita. Voy a tejer uno más aquí, porque aquí solamente está la cadena, y aquí hay que tejer otro grupo de 4. Y en cada espacio aquí tenemos el grupo de 2, vamos a tejer el grupo de 4. En esta parte, por la parte de atrás, el grupo de 4, y así seguimos. Aquí el grupo de 4. Así vamos a continuar toda la vuelta y repetimos este mismo espacio en la siguiente cadena. Termino la primera vuelta en la tercera cadena, deslizo y ahí la cerramos, y voy a empezar la siguiente vuelta el punto alto por debajo de la cadena, y ahí empiezo a repetir la primera vuelta. En cada espacio de cadena se teje el grupo de 4. Y así vamos a seguir 4 o 5 vueltas repitiendo la primera vuelta. Tejí 7 vueltas con los mismos puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Y aquí voy a empezar la vuelta 8. Voy a tejer el mismo grupo de 4. El siguiente voy a tejer el grupo de 4 con los 3 piquitos, el punto alto, y enseguida el grupo de 4. Vamos a continuar con un grupo de 4 con los 3 piquitos y un grupo de 4 en forma regular en la vuelta 8. Termino la vuelta 8 de la falda. Aquí tengo el último grupo de 4 y deslizo en la tercera cadena. Ahí está terminada la vuelta 8. Empiezo la 9 y deslizo el punto alto por debajo de la cadena y tejo el grupo de 4, el punto alto. Aquí está el primer grupo de 4 de la vuelta 9, y voy a seguir en este espacio en medio de los dos grupos. Voy a tejer dos puntos altos separados de dos cadenas por la parte de atrás en el punto alto. Igual, dos puntos altos separados de dos cadenas en el mismo espacio en medio de los dos grupos de 4. Esto nos va a servir para aumentar la faldita
Aquí tenemos tres grupos de dos puntos altos y el que sigue, el grupo de cuatro. El punto alto. En medio de cada grupo de cuatro se tejen los tres grupos de dos con dos cadenas. Así vamos a seguir los siguientes espacios en la vuelta 9. Aquí voy a continuar con el grupo de dos. Por la parte de atrás dejo el grupo de dos. El grupo de dos. El grupo de cuatro. El punto alto. Aquí tengo donde empecé la vuelta y tengo un aumento en esta parte de aquí. Uno en cada lado, aquí también, uno en cada lado, y este es el regular que se teje aquí, y dos de aumento. Así vamos a seguir toda la vuelta 9. Termino la vuelta 9, aquí están los espacios anteriores. Aquí tengo este último espacio. Los tres grupos de dos con dos cadenas. Aquí está donde empecé la vuelta. En la tercera cadena. Deslizo. Y empiezo la vuelta 10. Dos cadenas. Y por la parte de atrás. Deslizo. Y tejo el grupo de dos. Con tres cadenas. Dos cadenas de separación. Y el punto alto. Aquí en este grupo de dos se va a tejer el grupo de cuatro, el punto alto, los dos puntos altos. En el siguiente grupo de dos, este mismo lo voy a repetir. Aquí el grupo de cuatro. Aquí el grupo de cuatro. Aquí el grupo de dos por la parte de atrás. Así como tejimos este espacio. Aquí está el grupo de cuatro, el grupo de dos y el grupo de cuatro. Y empezamos la vuelta 10 con este grupo de dos. Esto ya es en forma regular, así como hicimos el cuello. Así se debe de tejer la vuelta 10. Aquí terminé la vuelta 10. Están como las vueltas anteriores del cuello. Aquí cierro la vuelta en la tercera cadena. Y empiezo la 11. Por debajo de la cadena. Empiezo el grupo de 4. Y aquí por la parte de atrás el grupo de 2. Y así vamos a ir intercalando. Cada grupo, lo largo que vaya a necesitar el vestido, si es un poco más largo la falda, le puede hacer este mismo aumento más adelante, más abajo, según como usted le guste que se vea la faldita. En total tejí 25 vueltas desde la primera vuelta que tenemos después del cuello. Usted puede, según la medida que esté haciendo, tejer más vueltas o menos vueltas en esta parte donde están los grupos de cuatro con los tres piquitos. Aquí le va a agregar o le va a disminuir las vueltas. Voy a tejer una vuelta de medio punto. Aquí usted le puede agregar cualquier otro punto para darle la orilla.
Voy a tejer una cadena y dos medios puntos en la parte del espacio de cadena. Aquí tejo una cadena y un medio punto en cada punto alto. En el punto alto, en los dos espacios de cadena, en el punto alto, punto alto, una cadena, y en el espacio de punto alto, dos medios puntos, una cadena, y los dos puntos. Así vamos a estar tejiendo esta vuelta de la orilla. Puede tejer una segunda vuelta de medio punto, como guste darle la terminación. Así voy a continuar. Tejí una segunda vuelta de medio punto y ahí para mí queda la orilla mejor con dos vueltas de medio punto. Ese queda levantadito también igual, la última vuelta de los tres piquitos. Aquí deslicé en el primer medio punto y voy a cortar el hilo. Ahí está, ya está la faldita. Aquí en el cuello también tejí dos vueltas de medio punto. Cada cinco puntos estuve haciendo una disminución en las dos vueltas para reducir un poquito más el cuello. Si acaso le queda muy amplio, lo puede hacer las vueltas que necesite. Y aquí le voy a mostrar en esta parte, en la parte de abajo de la manga, cómo también lo vamos a reducir si se necesita. Este es el espacio que tiene. Es demasiado amplio esto. Si le queda muy amplio, le voy a mostrar cómo la vamos a tejer para que nos quede hasta esta medida. Esto se necesitó en la parte de abajo para la faldita, para que agarre más volumen. En esta forma que ya lo hicimos, la falda, aquí se juntan los medios puntos debajo del brazo. Aquí empiezo la vuelta de la manga para hacerle la orilla. Esta es la cadena que se tejió cuando se separó la manga. Aquí anudé el hilo en este primer espacio. Tejo una cadena, un medio punto. Aquí voy a tejer en el espacio de la cadena medio punto y hago una disminución enseguida. Ahí tenemos tres puntos, medio punto. Voy a hacer una disminución. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí se hace una disminución. Y el último medio punto. Voy a contar los puntos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medios puntos. Y voy a continuar tejiendo. Aquí ya no vamos a disminuir en la manga. Aquí empiezo en este punto 1, en el punto alto, en el punto alto. Aquí también tenemos el punto alto, los dos espacios de cadena, dos medios puntos, el punto alto. Y aquí empiezo con los dos puntos altos. Aquí no se va a hacer cadena como lo hicimos en la orilla de la falda. Del medio punto arriba del punto alto vamos a pasar por debajo de la cadena y tejer
dos medios puntos en el punto alto. Igual, seguimos en el punto alto, no hacemos cadena, porque lo que estamos tratando de hacer es reducir la manga. Si usted le quedó la medida, deja la cadena. Ahorita le muestro dónde va a tejer la cadena, así como lo hicimos en la faldita. Aquí voy a llegar, aquí tengo los dos medios puntos y aquí se teje la cadena si no quiere reducir la manga. Y aquí debajo del punto alto, los dos medios puntos y la cadena. Y sigue con los puntos altos igual, donde tenemos el grupo de tres piquitos, ahí es donde va a ser la cadena, uno en cada lado. Aquí lo tengo que destejer porque no queremos la cadena. Donde están los puntos altos, se tejen el medio punto, en las dos cadenas, en el punto alto, en los dos puntos altos y en el punto alto por la parte de atrás. Y así seguimos lo que es el espacio de la manga. Y vamos a llegar a donde anudamos el hilo para empezar la primer vuelta de la orilla. Aquí termino la primer vuelta. Voy a tejer solamente medio punto y del liso en el primer medio punto. Y ahí está terminada la primer vuelta. Voy a continuar. Aquí tenemos que tejer un punto enseguida después de la cadena y hago una disminución un medio punto y hago una disminución y medio punto y hago una disminución. Esto es lo que está en la parte de abajo de la manguita. Voy a continuar en la manga. Esta es la última vuelta alrededor de la manga. Solamente son dos vueltas. Aquí tejemos en cada medio punto un medio punto. Y terminamos la vuelta 2. Aquí se va a terminar la vuelta. Este es el último punto. Aquí deslizo. Y voy a empezar el primer medio punto. Voy a tener que dar dos vueltas aquí debajo del brazo. Este es 1. Voy a hacer una disminución. Una cadena y una disminución. Ahí está la disminución. Este punto ya está tejido. Solamente lo que vamos a hacer es deslizar en el siguiente medio punto del lado y deslizo en el siguiente para regresar la vuelta. Al lado revés vamos a tejer esta vuelta. Aquí empiezo medio punto, una disminución y tenemos dos puntos, tres y cuatro. Debemos de terminar en cuatro y deslizamos en el medio punto de la manga. Y ahí está terminado. Voy a cortar el hilo. Es la última vuelta. Ahí corto. Y está la manguita. Aquí la tenemos terminada.
y la parte de abajo con 4 medios puntos. Aquí está el cuello. Y así tengo la siguiente manga igual, con 4 medios puntos al final. Aquí ya está terminado el vestidito. Ya tiene todas las partes terminadas. Aquí tenemos la falda. Cae muy bonito este tejido porque está cerrado. La parte de abajo de la faldita me gusta bastante. Aquí tiene el cuello a la medida, todo muy bonito. Sobre todo que lo puede tejer en su próximo proyecto más grande o más pequeño, ya teniendo la práctica en este, fácil puede hacer en diferentes medidas. Le agradezco mucho por su apoyo. Suscríbase para que tenga el siguiente proyecto. Regáleme un like. Espero sus comentarios. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo para todos. Bye bye.